Hola a todos. Hola, bienvenidos. Soy Lucía. Soy Uno. Uno, ¿hoy qué nos vas a preparar? ¿Hoy 무슨 요리 해줄 거예요? 오늘은 떡볶이를 해줄게요. ¡Tteokbokki! Es mi favorito. Tteokbokki es uno de los snacks más representativos de Corea porque sale en muchas series o películas coreanas. Es una combinación dulce y picante de tteok o pasta de arroz, gochujang, pasta de chile y verduras. Normalmente se come rápido, de pie o en paradas en la calle, de forma muy casual. Hoy prepararemos un tteokbokki un poco especial, ¿no? 오늘 좀 특별한 떡볶이를 해주신다면서요? 예, no ordinary. 오늘은 궁중 떡볶이를 해볼 거예요. Pues hoy podrán ver otra cara del tteokbokki, o sea, una versión más elegante. Porque el otro nombre de bulgogi tteokbokki es Gungjung tteokbokki, que significa que se comía en los palacios. A ver, empezamos ya. Ahora les presentaremos los ingredientes del hoy. Ahora vamos a cocinar. Primero remojamos el tteok, pastel de arroz, en agua fría durante media hora. Esto es para conseguir una textura más blanda. Ahora preparamos las verduras. Como siempre, cortamos todos los ingredientes a un tamaño más o menos similar. En nuestra receta usaremos setas shiitake, pero pueden agregar cualquier seta que tengan a mano. Ahora preparamos la carne. Hay que marinarla de antemano. 고기는 미리 양념을 해야겠죠? 예, 더 맛있죠, 양념을 해두면은. Uno dice que si no marinamos la carne aparte, puede quedar un poco sosa. 그럼 고기 양념해 주시죠. 네. Mezclamos todos los ingredientes para la carne en un bol. Salsa de soja, ajo molido, pimienta negra, azúcar y aceite de sésamo. Ponemos la salsa preparada sobre la carne cruda y mezclamos bien con la mano. Dejamos la carne marinada al menos durante media hora. 은호 씨, 근데 고기는 어떤 종류의 고기를 쓰면 되나요? 고기는 일단 소고기를 쓰는데요. 좀 얇게 갈린 걸 쓰면 돼요. Para bulgogi, usamos las partes tiernas y con poca grasa de carne de res. En Corea, pueden conseguir así de fina, parecido a un filete, pero mucho más delgada. Pero si no tienen carne con este corte, pueden usar lomo cortado en forma rectangular. Calentamos la sartén agregando una cucharadita de aceite vegetal. Añadimos la carne marinada. Cuando la carne esté media cocida, añadimos el tteok. Agregamos un vaso de agua, es decir, unos 200 mililitros, y luego sazonamos con una cucharada de salsa de soja, una cucharadita de ajo molido y un poco de pimienta negra. Salteamos bien para que los ingredientes no se peguen en la sartén.
Parece que el tteok ya se ablandó, así que añadimos la cebolla, las setas y la zanahoria. Seguimos salteando bien. Cuando el agua se haya reducido, añadimos la cebolleta. Cocemos unos 2 o 3 minutos más. Como toque final, apagamos el fuego y agregamos el aceite de sésamo y las semillas de sésamo. Les recordamos de nuevo los ingredientes. Bueno, ya está listo para servir. Ahora vamos a probar. ¿Quieres un poco de cayo? Sí. Creo que es un plato perfecto para aquellos que no pueden comer picante y además la textura de tteok es muy blanda y gomosa. También combina muy bien con la salsa y uno dice que puede agregar otro tipo de verduras y también fideo coreano de boniato, se llama tangmyeon. Delicioso. Qué rico. ¿Hoy 제 레시피 어땠어요? 정말 맛있었어요. 사실 불고기 떡볶이는 제가 잘 안 먹거든요. 그동안 매운 떡볶이만 먹었는데 이렇게 먹는 것도 정말 맛있는 것 같아요. 속도 든든하고. 어, 다행이네요. Bueno, hoy les invitamos a probar 불고기 떡볶이. Por favor, no olviden dejar sus comentarios. 그럼 이제 인사할까요? 네. Hasta luego. Chao, chao. Chao.